Hola, bienvenidos a la última clase. Hoy vamos a trabajar con el concepto más difícil del Pilates, que es la fluidez, como ya lo habíamos hecho en la clase 6. Es el más difícil porque en realidad hay que reunir todos los principios del Pilates. Es muy importante que estemos concentrados, que tengamos dominio del centro, que esté la precisión, como todos los principios tienen que estar incorporados a la práctica. Porque la fluidez básicamente consiste en poder adelantarse al movimiento que viene y de allí unirlos todos amalgamados en un solo movimiento fluido. Entonces, vamos a empezar retomando el calentamiento de la última clase, de la clase anterior, para repasar todo el recorrido del salto de los pies hacia atrás. Primero el panel corporal, los pies se enraizan al suelo, otra vez el peso de la pelvis va hacia abajo, manos en las costillas, inhalamos. Nos concentramos en las sensaciones del cuerpo, al exhalar se estiran las rodillas, el pecho se abre, inhalo, exhalando crecemos. Traigo una concentración al movimiento, a lo que está pasando internamente en el cuerpo, para que con la mente presente podamos luego adelantarnos al próximo movimiento. Y ya con los principios de alineación, de que los pies están abiertos a la altura de la cadera, los hombros rotan hacia abajo y atrás, las manos pesan, hacemos unos círculos en los hombros, inhalo, cada dos, tres, cuatro, cinco, 7, 8, inhalando sobre manos por delante, exhalando, abre y lejo los brazos, inhalo, sube, exhalando, abre, vamos tres más, inhala, últimos dos, en el próximo los brazos quedan a los lados, y hacemos círculos con las muñecas hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora a medida que las muñecas giran hacia afuera, los brazos se juntan adelante. Una vez que llegamos adelante, círculos hacia afuera, hacia el otro lado, y los brazos van hacia los lados nuevamente. Y vuelven adelante. Expresión de deditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, afuera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, flexiono rodillas hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este va a ser el lugar donde volvemos, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vuelvo al mismo lugar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abro, 2, 3, 4, 5, 6, últimos dos, adelante, vuelvo arriba, adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelvo, y afuera, perfecto, aplanamos las manos, tenemos que calentar bien toda esta zona porque vamos a hacer muchas planchitas en esta última clase y vamos a trabajar con las pesas. Retomamos entonces, como dijimos antes, la secuencia de movimiento del comienzo, los pies abiertos a la altura de el ancho de las caderas. Inhalamos, se abre el pecho arriba. Al exhalar, baja los brazos, la mirada va entre los pies, se curva la columna hacia adelante, intentando plegar, mantenemos acá, exhalando, flexionamos las rodillas para poner las manos. Y ahora, ajusto mucho el abdomen para que los pies vuelen arriba y atrás. De ahí, bajo, inhalando, sube, la cabeza hacia el pecho. Exhalando, los isquiones hacia el cielo. Acomodamos y hacemos 5 exhalaciones profundas en esta postura. Última y apoyamos rodillas,
cansados de trabajar. Volvemos, inhalando, adelante, apoyo en el retraso, vuelve la gestión en activo. Y repetimos el salto. Entonces, flexiono rodillas, levanto talones y preparamos para que los pies vayan en la línea de los pulgares. Sube, ahora que conocemos el recorrido, lo hacemos pensando solamente en la inhalación y la exhalación. Inhalo. Exhalo. Inhalo, flexión. Exhalo, trae. Bajo. Inhalo, subo. Exhalo, flexiones arriba. Y nos veremos aquí cuatro más. Inhalo, flexión, y exhalando, salto atrás y bajo. Inhalo arriba, exhalando, izquierdas al techo. Y aquí vamos a traer las manos un poquito más cerca y vamos a ir a la plancha alta. Manos justo debajo de los hombros. De aquí mantenemos 15. Inhalo, vuelvo, volvemos a preparar la plancha esta vez, pensando en el peso, está bien en las manos, estiro una pierna, el centro está elevado, línea entre el talón y la cabeza. Y de ahí, preparado, que esta es una parte complicada, pero vamos a poder. Inhalar, rodilla, cojo. Exhalo atrás, inhalo. Vamos con 5 más de cada lado. 3. Inhalo, vuelvo adelante. Y ahora vamos a estirar las rodillas. Voy a intentar pasar peso a la izquierda, doy a los codos y sostenemos aquí 15. 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bajo la rodilla. Y descanso atrás. Volvemos hacia adelante. Vamos a tomar las pesas. Más bien. Manos rotadas hacia afuera, codos pegados al centro. Al inhalar, elevo. Exhalando, extiendo. Dos. 4, 5, 6, 7, 8. Mismo ahora, pero con las manos rotadas hacia adentro y se van a abrir. Y exhalando, baja. Chequeen que los brazos no pasen de la altura de los hombros, que no los tienen aquí, que si no se carga mucho la espalda. Hombro, 3, 4, 5, 6, 7 y último 8.
aquí abrimos un poquitito más los pies, flexionamos un poco las rodillas y desde acá arriba al exhalar extiendo. Muy importante acá que piensen que cuando los brazos suben, los hombros bajan y todo el abdomen está trabajando hacia el centro. Tres. Cuatro. Cinco. Siete y último, ocho. Dejamos que queden las pesas por fuera y ahora vamos a ir con las manos acá adelante, flexiono y al exhalar cruzo. Inhalo, cambio, cruzo. Tres, cuatro, cinco. Siete y último, ocho. Flexión, extiendo y crecemos. Último con las pesas. Seguimos con los pies abiertos, diagonales abajo, círculos chiquititos. Piensen otra vez, que no se caen mucho los hombros, que sean desde el centro del cuerpo, que proyectan las puntas en círculos abajo. Otro lado. Y alarga los hombros. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Otro lado. Y despacito bajamos. Volvemos una vez más al suelo. Con los pies, cuatro apoyos. Pasamos el peso a las manos de la derecha e izquierda para desplegar las piernas derecha arriba que inhala. Y exhalando baja. Inhala. Exhalando baja. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y último. Ocho. De ahí seguimos con el peso en la misma. Al inhalar, abre la rodilla. Exhalando vuelta. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Pasamos al otro lado. El peso se va al derecho. Las dos manos que siguen. Inhalando sube. Exhalando baja. Dos. El abdomen súper ajustado para que el lumbar no haga juego de arqueada y ondas. Siempre mantiene la postura. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Inhalando abre. Exhalando cierre. 3, 4, 5, 6, 7 y último 8. Abrimos un poquito las rodillas, empujar con las manos, que se abran las caderas y estirar un poco los brazos por aquí adelante. Si quieren pueden apoyar frente del pecho en el suelo. Inhalando, vuelvo, juntando arriba, no se junte, vamos a estirar un poquito los brazos, el brazo derecho hacia el lado izquierdo, abajo codo, piensen aquí en la posición, la mano quiere ir hacia allá y el hombro hacia atrás y por eso este músculo está acá, se estira. Cambiamos hacia el otro lado. Palma de la mano hacia arriba. Con la otra mano bajo deditos. Otra vez oposición. Muñeca que ir adelante. Hombro hacia atrás. Otro
Combinamos la flexión de la columna recién con la secuencia que habíamos hecho en el suelo. Inhalando. Exhalando, flexiono rodillas y curvo espalda. Inhalo, miro adelante y estiro. Exhalando, abro pecho al techo. Hacemos 4 veces más. Inhalo. Exhalando, flexiono rodillas entre los pies. Inhalo, miro adelante. Exhalo, abro pecho. Últimas 2 y cada vez más fluido. Inhalo. Exhalo. Inhalo, miro adelante. Exhalo, abro pecho. Y último, inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprovechado el seminario y nos vemos la próxima.